Reitero que es muy importante que usted se abrigue en esta temporada invernal. ¿Sabe por qué le digo esto? Ya que las maquiladoras pues están reportando ausencia de trabajadores, esto debido a enfermedades respiratorias. Ve usted. En lo que va de la semana se atendieron hasta 100 casos de trabajadores que requieren de atención médica o de otro tipo, por eso están concentrados en este trabajo y van a seguir a pesar del periodo vacacional, aseguró el dirigente del Sindicato Industrial de Trabajadores en Plantas Maquiladoras y Ensambladoras de Matamoros y su municipio, Jesús Mendoza Reyes. Señaló que por las bajas temperaturas que se registran y el hecho de que prácticamente acabe el año, los incidentes de salud se elevan mucho, por eso el sindicato tiene que estar al tanto de este tipo de casos para auxiliar a los obreros. Es algo que pasa prácticamente en esta temporada del año por las bajas temperaturas o porque se aprovechan estos días de asueto para poder atender ciertas enfermedades de las instituciones médicas. De acuerdo a los datos que tienen en las dos últimas semanas, las atenciones por cuestiones de salud se aumentaron hasta el 100 casos por semana de los aproximadamente 40 o 50 que tenían antes de la temporada. Para ellos, la salud de los trabajadores es muy importante y más en estos momentos en los que gozan de un periodo vacacional y que en cierto momento podrían pasar que no hay quien los ayude. Dijo que es por eso que el sindicato estará al pendiente en estos días porque estadísticamente, en cuando más se tienen casos relacionados con la salud y alguien tiene que atenderlos para canalizarlos a las instituciones médicas. Mendoza Reyes mencionó que en la mayoría de los casos es debido a la falta de información de los trabajadores para acudir a los centros médicos preestablecidos en el convenio de trabajo, pero en otros casos sí se requiere incluso de traslados por casos graves.